Pues qué tal, no sé. Ah, ahí sí. Ahí se debería ver. Ahí sí, va. Ya, a ver. Buenas noches a la gente. Vamos a ver ahí el duel correspondiente a la Liga de Bronce entre el Lince Q3 y Fetu. Chico. Como también se pone. Vamos a ver. Primer mapa, un Deep Embrace. Zorlak por parte de Fetu. Y Azen por parte de Lince Q3, más conocido como Angus Man. Yo vuelvo en un minuto. Bueno, Moxor, vengo al tiro. Al tiro de contento. Y ahora sí, volví, volví, volví. Bueno, Moxor, ¿cómo va? ¿Cómo estuvo su día? Vamos a cerrar la puerta. Sigamos la que después tengo que jugar otra. Ya, vamos a ver. Lince versus Fetu. Moxor dice en un rato más juego versus Sebas. Puta, me comprometía que después de este creo que streameo al Diego. Al X Diego. Sí, me tenéis que avisar con más tiempo, Moxor. Tenéis que poner ahí en el WhatsApp cuando jugáis o en el Discord. Ay, ay. ¿Qué almorzaste hoy día, Boxer? Prepárate para luchar. Me interesa saber qué almorzó la gente. La Partimos con ronda Fetu. comenzará en 3, 2, 1. A luchar. A ver cómo le va con el CPM a Fetu. El estrés igual es un poquito extraño de entender. Hay varios dentro de la liga que han jugado OP ahí. Buena Light. Pero no lo suficiente, queda un poquito mejor Fetu con esa mega. Y se tira Angus y le pegan pero todo. Pero Angus también pega lo suyo. Y logra el frag ahí. Angus Man o el Lince. Buena torreta ahí. O sea, le da más encima el aviso de que venía por ahí. Soldados. Chorrillana, agáchate. Vanguard dice a la mano al principio. Chorrillana, chacho, puta, dice vaya barrio. Oye, oye, oye. Más respeto ahí con Mox. Está bien, una chorrillana ahí de almuerzo, ¿no? Mientras vemos el 1-1 en el partido, ya en un minuto. Se están pegando igual. Están encontrando harto. Buen roquetazo ahí el SQ3. Vamos a ver si encuentra el respawn. ¿Tiene rail? No, no tiene rail. No le sirve mucho ver el respawn, la verdad. Casi le pega uno de 100 ahí. Y tiene la live, una de onda. Y logra el frag. Tiene que buscar rapidito una de 25 ahí a la derecha. Eso es. Para el Lince. Está la G disponible. Deja la torreta ahí saliendo el portal. Y pega 45. Y más encima le avisa dónde más o menos está. Choca con las paredes, mi compadre. Vamos a ver. Quedan 8 segundos para la vea. Y hoy te almorcé talleres con salsa. Me lo dice el. ¿Cuándo me lo dice? El domingo, creo.
Está bueno, ya se me terminaron, sí. Mañana tengo que cocinar de nuevo. 3 a 2 a favor de Lince. Buen frag por parte de Fetu. Se encuentran. Le tira la torreta en la cara, no sirve el que se baja ahí. Pero si toma el jump, la torreta le pega, ¿eh? Trata de tirar el rail. Falla otro rail. Se tiene que acercar si quiere tirar el escupo. Y se aleja. ¿Qué pasa, mi hermano? La quiero mechita. ¿Dónde dejaste la berlina? Seguía sin Rocket ahí el Lince U3, 2 minutos y medio, 4-2. Entretenido encuentro hasta el momento. Se están encontrando arte, no hay tanto campeo. Casi le pegan ese 100. Trata de pegarle los cupos, lo sigue. La torreta ahí para que apañe. Y apaña ahí la torreta. Logra ahí el 5-3. No se sacan diferencia en cuanto a lo que había antes de sus packs, pero se hace un. Se restablece, digamos, los respawn. Estamos con Fatu. Buen porcentaje de rail. 0% de Lince, ha tirado solamente uno. Y 28% de rail, que ha tirado 7 y ha juntado 2. Yo creo que en este mapa hay unos ángulos del rey que pueden sacar harta diferencia y pueden llegar hasta tintear al otro. Ahora está la torreta y también se pone la torreta en otro lado, así que desaparece esa torreta. No había visto en la Pro League unos ángulos de este mapa con rey que la verdad es que hace mucho daño. Buena light. Buena light ahí. Tenía harta armadura para ese Lince, pero no tenía mucha vida. Ahí me disponible 5-5, faltando 6 minutos. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Tiene. O sea, es el Rocket Jam nomás. No lo pienso dos veces. A ver si se encuentran. En esta pelea está mucho mejor Fetu, pero le pegan muchísimo. Esos dos primeros rockets fueron importantísimos en parte del Lince. Y ganó la pelea gracias a esos dos primeros rockets. Estaba muchísimo mejor Fetu, pero los dos primeros rockets de Guzmán ahí hicieron la diferencia. A ver si tiene primero la Heavy. La torreza que pega 60 y ahí le dice más o menos dónde está. Tiene el raid, salió la Heavy, vamos a ver si lo va a buscar. Tanque. Bonito Rocket, nota esto, bonito Rocket ahí de. Tengo man. Quedan 5 minutos. Sale la Mega, vamos a ver si la tiene timeada. Falla un rail. La torreta que lo ayuda, la torreta que la ayudó, pero bastante ahí. Fetu, siento que Fetu se está tirando. Bueno, un Rocket ahí de. Tengo un man. Se está tirando de. Le pegó a Fetu y lo botó. Y la torreta sigue haciendo daño. Angus sin moverse, pegó muchísimo. Ya, lo que iba. Fetu de repente se está tirando, siento que. Sin tener la ventaja para tirarse, y eso le ha significado varios. Varios frags. Espera, buen rail ahí de Angus. Hay roja disponible, a ver qué pasa. Buena pistola neumática, como se llama esta vez. Parte de Fetu, ¿eh? Rocket del Colo, dice. Sí, sabes que tiene los colores, ¿eh? Me gustó, me gustó. No porque sea el Colo el Rocket, pero está bonito. Ahora la Mega ahí, Angus Man. A ver si me la pude la torreta. Worthy savage. I will enjoy the feat. Quedó en la mierda así, Fetu. 10 a 7. Quedan 3 minutos y medio. Todavía posible para Fetu. Vamos a ver cómo. Pero Lince está mejor estallada en este momento. No mucho, pero bueno, ahí tiene la G. Oh, bueno. Está pegando mucho con los roques.
Vince en este juego de Champions. Bueno, ya venía demostrando algo en Queen Light que había mejorado harto el Rocket. Pero aquí se ha pegado unos buenos roquetazos esos días. Y Fetu que se sigue comiendo daño de la torreta. Iba con Chota. Pega 115, le pega esa torreta y no lo mató. Y Fetu que sigue tratando de pelear ahí. No le conviene. No le conviene. Aunque pegue. Necesita ahorrar el max. No, no, no le convenía esa pelea, la verdad. Yo siento que en general lo que distingue a un buen jugador, ya sea de Kuilai, ya sea de bonita jugada ahí por parte de Tengosman. Lo que distingue a un jugador, digamos, un poco más experimentado en estos dos juegos, Kuilai o Kui Champion, Impresionante. es torreta de mierda, wey. Es la capacidad de decidir cuándo pelear y cuándo no. ¿Ya? Esa decisión que se toma en una milésima de segundo de tirarte hacia atrás o ir a presionar, yo creo que eso hace mucho, mucho la diferencia en ciertos momentos del partido. ¿Ya? Fetu, yo creo que pega relativamente parecido a lo que pega en Guzmán, pero toma peores decisiones en cuanto al momento de pelear que Guzmán. O sea, Guzmán lo vi de repente tirándose hacia atrás, de repente lo vi buscando más la pelea de lejos, aprovechando también la torreta del personaje, ¿ya? Pero claro, Fetu como que siento que buscó peleas donde, según yo, no debería llegar a ganar. Y esto fue al principio, ¿no? Porque ya cuando estás perdiendo hay peleas que te tienes que arriesgar un poco más para buscar el empate, buscar a cortar un poco la ventaja, ¿no? Y sigue en Mega porque no se dio cuenta que se la tomó. Fue por eso que sobrevivió, la verdad. Pero sí, yo siento que lo que diferencia a un jugador, no sé si bueno, pero más experimentado, es cuándo pelear y cuándo no. O sea, eso toma gran importancia en ciertos momentos del duelo. Más aún, es que el duelo es más estratégico, entonces obviamente tenéis que pegar, pero yo creo que lo que más tienes que hacer es tomar buenas decisiones. Eso en general. Impresionante. Juan Rael ahí. 14-11 el partido, ya no lo da vuelta, pero buena actuación por parte de ambos. Y Lince que se lleva Pierdes. Lince que se lleva el Pierdes. primer mapa en esta serie. GG para la Lince Arias Angus Man. En cuanto a daño, va. No, no bastante. 600 más de daño para Lince en comparación con Fetu. Pero las Heavy Armor 14 contra 12 y en Mega 11 contra 7. Yo creo que la Heavy Armor hizo la diferencia bastante. Fetu dice: ya me aprenderé los mapas. Factor importantísimo también para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, si uno está aprendiendo a hacer mapa, a lo mejor no sabe ciertos ángulos. Así que también afecta mucho. Y la torreta, yo creo que jugó un papel importantísimo en cierto momento, porque logró por lo menos dos frags o tres frags el Angus con la torreta. En una, yo creo que le pegó un poquito y movió al Fetu para que se cayera el mapa. Ni siquiera estaba listo el Fetu. No lo vimos porque estábamos con la vista de Angus. Pero creo que es así. Entonces, primer mapa ya para Angus Man. Y vamos a ver ahora para quién. Tenemos a Woken y tenemos que Fetu va a ir con Vizor y Lin se va a ir con Strong. El gualero de Vizor. Un minuto en Guzmán. Se me cayó el cigarro.
Aquí es el momento donde uno elige o agacharse o sacar otro. Pero voy a agachar. Antes de prenderle, claramente. Está prendido. Obviamente uno se agacha. Ay, ay. Estamos esperando a Lince Q3 para ver este segundo mapa. Awoken. Ya, vamos para ese segundo mapa entre Lince Q3, alias Angus Mann y Fetu, alias Chico. Con K. Creo que con uno. Creo que así está en la página. Déjame buscar. Así rapidito. A ver si alcanzo. Sí, Fetu, Chico con un 1, con una K, con una Q. Prepárate para luchar. Fetu que ha ganado 2 y ha perdido 3. La ronda Qué comenzará avanzado. en 3, Ya, estamos. 2, 1, a luchar. Vamos con Lince. No sabe para dónde irse, pega el Rylos así. Tiene la Genie. Me intriga cómo usar ahí el tumor ahí del. Impresionante. Bueno, Ryle. Bueno, Ryle. Bueno, Ryle, estamos viendo aquí. Primera sangre en cabeza. Viene ahí en un mal pegando 2 de. 2 de 4 Ryle, creo, pero. 3 de 4 Ryle. Va a ver, media disponible. Ah, y también me va a ver cómo usar el estrés ahí de. Del stroke. Tanque Está cronómetro. llenísimo, tiene que ir a presionar, tiene que ir a presionar, le pegan unos roques buenos. Le hicieron mucho daño, pero. Le salió bien. Le salió bien. Yo no creo que haya querido pasar por el portal de esa manera, pero le funcionó. Le funcionó, buen frag ahí de Dyson. Y claro, con esa jugada, tanto tiempo que se quedó con la posición de la Mega, pero logra el frag. Y ahora hay Heavy, vamos a ver dónde sale Fetu. Fetu salió por el lado de Rocket, de Light. Así que Angus va a tener la Heavy. Lo esperan ahí con Light. Voy a tratar de pegarle un poco. Voy a encontrarlo. Y le pega. Mira, pega harto. 76 le pego ahí. Se tendría que ir por un lado ahí. Tiene la mega Fetu. Está mejor posicionado Fetu. Sí, está mejor estaqueado en esa pelea. Ahí Heavy. Harto con esa live, 42 con un poquito. Lo veo mejor a Fetu en este mapa en comparación al otro, ¿no? Debe ser que a lo mejor lo jugó un poquito más. Vale, un poquito ahí la config de. Ponga el nombre que quiera. Esa Fetu que perdió la mega. La mega no está. Creo que está desesperado. Aquí lo mata, ¿no? Sí, lo mata. Buen trabajo de Angus Mann en esa. Jane Mega.
Cronómetro. Uy, casi le dé a ese. No hay tanto delay entre la B y la roja. Vale, okay. Bueno, Rocket de ambos, pero como tenía más stack Angus, logra ahí el flank. Y prefiero no pelear. Y Bison, que, o sea, Bison, Feto lo está siguiendo, parece. Quedó mal parado ahí Angus. La idea es tirar el. Lo matan. Lo matan. Oh, buena light. Buenísima la de ahí de Angus Man logrando el 6 a 2. Bueno, la idea del. Cuando usar el tumor, el robot del Strong, hay que hacerlo cuando uno está escondido, ¿no? O sea, de que no te puedan pegar porque. Si igual te camuflas, pero no es tanto el camuflaje como para decir no van a pegar. Ahí Mega, das un bailecito, gano Rail. Y ahí Fetus debería ir. Bueno, si se ahí el Felipe ya está atorado. No creo que haya sido buena opción esta. No creo que haya sido una buena opción porque perdió la heavy ahí. Los tiempos no están. O sea, ahora está hay otro delay entre uno y otro. Bueno, Rail ahí Felipe. Estado el Rail. Buen frag ahí de Feto. Quedan 10 segundos para Giba, vamos a ver si lo tiene timado. Tiene Rocket, pero tiene el. Buen rail. Tenía el tribu. El tri. ¿Cómo se llama? El tridardo. Podría haber usado. Quedan 5 minutos. Sale la mega ahora. 6 a 3. Buen Rocket. Buen Rocket. Fíjate que no conecta ninguno de los rays que tiró. Sale la Heavy ahora. Se tiene que ir para Heavy. Se va para Heavy y ahí van a quedar relativamente parecido. Un poquito mejor que tú. Feto se lanza, ¿eh? Feto se lanza, ¿eh? Tiene la mega, están. Yo creo que los dos están confiados con el stack, así que ahora va a haber pelea de rey. Tremendo Rocket ahí que mete Fetu para poner 6 a 4, le quedan 4 minutos. Sale Mega ahora. Lo escuchó, ¿no? Le pegó uno de 100. Ahora dónde está. Ahí tiene que ser Light. Ahí tiene que ser Light 8. Está listo. Vamos a ver. Lo pagará. A ver, tendría que ir a Heavy, pero no lo tenía ni más porque tampoco estaba muy lleno como para ir a buscarla. Angus tampoco fue por la tremenda light, pero mejor los chotazos de Angus. Bueno, está la heavy disponible, vamos a ver si se arma alguna mocha ahí. 7-5 para Angus, faltando 3 minutos y 15 segundos. Los dos bien estaqueados. Lince con un poquito de diferencia de vida. Estaba el rey, le quedan 3 segundos. Tiene que conectar este Fetu. No alcanzó. Retira el robot. Fetu, que se empieza a desesperar un poco. Le logra pegar el rail. Está para el rail. Ya no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué? Porque hace cosas que no tiene que hacer y en momentos que son. Nada. Bueno, tenemos el 6 a 5 para Lince. Espero que lo va a buscar. Buena decisión. Y empata el partido. Empata el partido Fetu. Está mejor posicionado en cuanto a stack ahora
No, pero ¿por qué Ray? No. Liderato perdido. Mala elección ahí de arma de feto. XD, un edito. Es para decir XD. Cronómetro. Yo creo que todavía se está puteando solo al mar por esa jugada. Y en ahí, Fetu de repente usa a Rail muy de cerca, creo yo. No es... Nunca ha sido aconsejable, ya sea en Quake 2, Quake 3, Quake Live, Quake Champions, ir de cerca con Rail. Así que no creo que haya sido buena opción. Tenemos 7-7, faltando un minuto y medio. Está la Heavy disponible. La va a tomar Fetu. Y Angus que tiene Mega, Fetu que tiene Heavy, se anda la blanda. Bueno, rapidazo, bueno, rapidazo de Fetu, logra el 8-7, faltando un minuto 10. No tenía balas, se le cambió a Rail automático. Sí, pero varias veces ya se ha tirado con Rail de cerca. No le queda Light. Que este. Min se quedó como en 2, weón. Tiene Mega Fetu. Si logra la 50. Y estos 40 y. 40 segundos debería jugarlo violita, ¿no? Arrancar. Ojalá no jugarse con Lince, y Lince que debería ir a buscarlo, tirarse apenas lo vea, quedan 30 segundos, no hay mucho. Ojalá pegar un par de Rael, eso. Bueno, Rael por parte de los dos. Dice para Rael, bueno, frag ahí por parte de Fetu, logra el 9-7, dificilísimo. Dificilísimo dando vuelta. Logra el 9-8, quedan 10 segundos, vamos, pero quedan uno, weón. Quedan uno. Pero tiene Mega, ¿eh? Lo tiene que ir a buscar. Lo tiene que ir a buscar. Y vamos, tenemos pelea, pasamos 3 segundos. Le alcanza con el Rail, pero Fetu lo gana. El pierdes. Lo gana Fetu, el segundo mapa. Tenemos 1-1 y se define todo en el tercero. Buen duelo que vimos aquí. No tanta diferencia de daño, 4300 contra 4000. Más Heavy de Lince, 10 contra 6. Y más Mega de Lince, pero no una diferencia importante, 10 a 9. Yo creo que esa caída de Angus por tratar de estrefear y no llegar le costó, pero carísimo. Yo creo que los chiquillos ya hicieron clip incluso. A ese nivel yo creo que ya hay clip, ¿no? Ah, no han hecho clip todavía. Pero sí, yo creo que se equivocó ahí rotundamente mi amigo. Y le costó el mapa. Sí, le costó el mapa en ese momento. Esa es la maña de Quake 2, viejo. Sí, en Quake 2. Bueno, en Quake 2 básicamente era Rocket, Rail y la Machine, pero la Chingan. Eso era Quake 2. Ah, y Chota. Esas eran las cuatro armas que se usaban seguido. Vamos a ver qué mapa viene ahora. Corrupted Keep, ¿ya? Anarchy, Fetu va con Anarchy y Angusman va con BJ. R por acá vamos a poner. Dieguito, ¿estás oyendo? ¿Vas a jugar después de este partido? ¿Te streameo? Sí, rey. ¿Ya? Sí, te streameo después de este. Vamos a ver a Diego versus... Me lo dijo. Me dijo contra quién jugaba, pero no me acuerdo contra quién era. ¿Contra qué te jugué, Diego? El Nogode. Eso. Gracias. Prepárate para luchar. Está saliendo un olor asado, cabrón. La ronda comenzará. Está saliendo un olor asado de esos buenos. Uno, a luchar. De esos donde la cuota es como de 6 lucas. Tanque. Tenemos a Lince, ¿eh? Vamos con Lince. Y
tiene la heavy. Oh, lo fue a presionar, pero tenía la ulti ahí, Lince. Buena, buen frag ahí. Es difícil tomar la decisión de ir a presionar a PJ. Buena chotita. Buena chotita por parte de Fetu. Logra el 1-1, pero está muy bajo de vida. Y Angus está bastante taqueado. No lo vio, no lo escucho. Le pega 1 de 100. Se recupera. Y claro, Fetu. No sé cuánto Quake Champion ha jugado. Pero. Uy, casi lo matan ahí, mi compadre. No sé cuánto Quake Champion ha jugado, pero. Jugando con Anarchy en el respawn, uno no debería ir a pelear a menos que tengas. Hola Heavy, hola Mega, o te hayas tirado la jeringa y una armadura. Esas son las opciones para ir a atacar cuando sale, pero ahí por ejemplo debería agarrar y ahí tirarse la jeringa. Tírate la jeringa. No se tire la jeringa. Hubiera aguantado un poquito más, pero ahí es muy potente la ulti de BJ, la verdad. Apenas uno sabe que tiró la ulti, uno se tiene que alejar. Si se puede alejar, se tiene que alejar. Tenemos un 5-2 ya en casi 2 minutos para Lince. Buena light. Logra la mega, bien timeado por parte de mi compadre. Buena chatita. En este mapa, para los que no usen frag raro ahí por parte de Fetu, pero logra bien el frag. Tírate la jeringa. Bien. Ya, bien. Se acordó el último segundo, pero se acordó. 6-4 para Lince. Acorta un poco la distancia Fetu. Vamos a ver. La mega ya salió, no tiene por qué esperarla. Buen daño. Y obtiene la mega. Le queda poca munición de la E. Y lo va a buscar, ¿no? Oh, tremendo. Tremendo. Y Angus malogrando el frag. Estuvo en la mierda. 7-4. Logra la mega, pero de cueva. Perdóname, amigo, pero de cueva. Se movió nomás y encontró la mega, pero. Pero no sé si la tenían dimeo. Lo salva y la mega. Bueno, salva la ulti. Tremendo garantía que le pega a Fetu. Adivinó bien ahí lo que iba a hacer Fetu. Y Fetu que se sigue tirando después del respawn. Eso es lo que no hay que hacer con Anarchy. Ojalá tener la jeringa, usar la jeringa y una de 50 de Fetu que sigue yendo a buscarlo. Y sigue yendo a buscarlo. Con Anarchy, con Sludge, con Athena, con Nyx, uno no debería ir a buscar a ver el respawn. Incluso uno debería como retrasar un poquito el respawn para que no te pillen. Porque es muy fácil matar a un Anarchy Sludge después del respawn. ¿Ya? Sobre todo porque salen 100 o 75, 0. 100 creo que es. Aguantan el rail. Aguantan el primer rail. Pero claro, personajes como DJ, como Ranger, que salen un poquito más de stack. Estamos con Fetu, 11-5 para Lince. Quedan 5 minutos. Espera la mega y sigue esperando la mega. Va a buscar la 25. Tenía la jeringa, tuvo la jeringa todo el rato.
Y no la hubo. Vamos con Ann Guzmán. Ann Guzmán, como le digo de cariño. Afeidu. Estuvo a punto de apuntarle al primero. Bueno, Rocket. Ocupa la jeringa. Se salva con la jeringa. Pero después sigue peleando. O sea, ahí debería haber seguido, ¿no? Afeidu. Bueno, Rocket, pero estaba lleno en un momento. Bueno, terminando este partido, los dejo invitados porque que sigan ahí en la transmisión, porque voy a streamear el de Diego con no code. Preparado. BJ con ulti potente. Ahí se ve lo fácil que es matar a un Anarchy apenas saliendo. 16 a 5, esto ya diría que ya está cocinado. Si me equivoco, pero ya para mí está cocinado. Logra el heavy, arranco. Eso es lo que da en el primer mapa. Ese impulso masculino de usar doble eje. Eso es lo que decía en el primer mapa. De repente, no un tema de aim, de pegar. Incluso de estrellas te diría que están parecidos. De aim yo te diría que también está bastante parecido, un poquito mejor Angu en cuanto a light, pero claro, Angu toma mejores decisiones, sabe cuándo pelear, sabe cuándo no pelear. Hay veces que no lo puede, no, hay veces que no puede arrancar, pero como que si puede, lo trata de hacer y lo hace bien. Fetu le falta eso de poder arrancar, ¿no? Si estáis con Anarchy, bueno, no es bueno que se tira nomás, le hace un volantín. Se queda parado, mi compadre. Tanque, cronómetro. Y tiene light y va a usar la ulti, ¿eh? Pero lo voy a usar la ulti. Ah. 19 a 5 para Angusman. Llenísimo, Angu. No se aleja lo suficiente. No sé si tendría que alcanzar. Logra el frag de todas maneras por la mega. No sé si sin esa mega podría haber logrado el frag. Pero va a buscarlo, no le importa nada. 20, ya va sacando sierrita. Tanque, cronómetro. Humillación. Y lo mata ahí, lo humilla con la Gauntlet. Con el Gauntlet. Preparado. Es muy rota la ulti esto, weón. Pero tiene un counter que, o sea, el counter, digamos, de esa ulti es no pelearle, weón. O sea. Logra un frag ahí, Fetu. Se queda parado. Por ejemplo, hay ultis que tienen un counter en específico de cierto champion. Por ejemplo, no sé, por Nyx versus Bison, por ejemplo. Es un counter bastante directo del personaje. Pero el counter de la ulti de BJ, todos lo tienen que tirarse para atrás, o sea, no pelearle. O sea, alguno puede decir, ya, si es muy rota al momento de pelear, pero si no le peleáis. La ulti no hace ni una. Oh, tremendo rocket de 100. Y le saca dos gables, pues. No, bien matado ahí, por Fetu. ¿Qué anda haciendo, weón, mi padre? Pierdes. GG para Guzmán, 2 a 1. Termina el partido.
Listo, dice efecto. GG's, muchachos, al menos para este partido. Así que ahora yo me salgo de este grupo para que Dieguito me invite. Invítame nomás, Diego, cuando esté rey. Cáchate. Qué comunicación que tenemos ahí. Bueno, aquí vamos a ver X Diego, Dieguito, como le decía yo, contra Nocode. Me podría enviar los mapas, Flash Champions, please. Para ver qué vamos a streamear. Tenemos a X Diego, que es... Ah, parece que van a elegir ahora. A ver. Ah, están eligiendo. Vamos a compartir la pantalla entonces. Por el momento tenemos un Blood Covenant. Tenemos un Corrupted Keep y un Awoken. Esos van a ser los mapas entre Dieguito y Nocode. El primer mapa, un Blood Covenant, Diego eligió Azen. Que la verdad no sé si es un mapa para un Azen. Me imagino pocos spots donde la torreta podría hacer daño en comparación a otros mapas que son más cerrados y cosas así, pero vamos a ver cómo le funciona. Y Nocode va con BJ, ¿ya? Que como le decía, tiene una ulti muy poderosa, pero el counter de eso es no pelearle. Siempre. Me equivoqué, sí, todo. Puede ser. Puede ser, yo creo que. Bueno, me pareció muy raro que le dije que hayas elegido Lazen. Sobre todo en Blood Covenant. Sobre todo en Blood Covenant. Como que no. Lo he visto poco en ese mapa, entonces como que me imagino pocos. Me imagino pocos spots buenos para la torreta en ese mapa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quería picar esa base seguido. Te creo. En Corrupted Keep vamos a ir con. No creo, va con Sorlacc. Y Diego va con Ranger. Y en Awoken. Ay, ay, ay. Diego juega con Visor. A ver la voy un poquito. A ver, Diego tiene 5 victorias en este torneo y una derrota, creo que fue contra Priapo. Un 2 a 1, si no me equivoqué. Y no code. Pa' último. Y ha perdido literalmente, según esto, todos los papas. Vamos a ver qué tal no code. A lo mejor le ha tocado con gente con rivales difíciles. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver contra quién ha jugado, no puede. Y perdió contra Fetu. Después perdió con WhatsApp. Perdió con Mats. Ya, pero estamos listos aquí. Vamos a hacer un Visor por parte de Diego y un Sludge por parte de Nocode.
Copiamos esto. Les dejo ahí en fondo de pantalla. Hermoso. Hermoso. Y ponemos el juego. Terre por acá. Entonces tenemos Blood Covenant. Diego va con Aizen. Y Nocode va con BJ Blazkowicz. Vamos a cambiar el nombre del stream. X Diego. Y ahora el Nocode. No vamos a hacer el tema de los 0 y los 3. Vamos a ver. Vamos con Diego, que siempre me encanta matarse antes del warm-up. Así como cada vez que encuentro un mapa donde se puede matar, antes de que empiece, 3, se mata, weón. Estamos con Diego, ¿no? Sale en Mega. Vamos a ver si le hace un poquito de delay. No lo hace. Tira la torreta ahí. Vamos a tratar de ver dónde podría ser un buen spot de la torreta, ¿eh? No puede ser, come algo de daño, 60 daño. Se pega ahí, Diego, para tener esa armadura y no dejarla disponible. Trata de pegarle. Buen daño hace Diego. Y ahí podría. Sí, ahí estaría. Bien ahí, Diego. Me gustó ese spot. Me gustó ese spot. De la torreta. Ahí, Mega. No puede, no fue a buscarla. Elige no pelear. Tanque. Me está agradando. Dentro lo poco. Me había agradado. La decisión de no pelear a Dino Code, pero ahí no pudo evitarlo porque Diego fue de cabeza a buscarlo. Manitas, cronómetro. Tenemos manitas para Diego. Voy a tener Mega pronto. BJ que lo está esperando. Tremendo, lo digo. Le tiran la ulti. Pero está muy lleno, digo. Como para sorprenderlo, más encima tomando el jump. Entonces, con el jump se hace mucho más fácil pegar una light. Entonces, no fue buena decisión ahí de Onokode de tomar el jump y ultiar ahí. Y le pegaron un poquito a la torreta. Buen roquetazo ahí, Diego. Pensó que lo mataba, Tenemos un 4-0 para Diego ya en casi 2 minutos. Buen Rael. Está la heavy disponible. Prefiero buscar la kill. No lo veo, Edito. Lo escucho así, pero no lo alcanzo a ver. Lo va a buscar, no puede, no se da cuenta. Buen frag ahí. A ver, por lo que estoy viendo, lo que le está faltando, y le está faltando harto, es que cuando uno estrafea, cuando uno va por el mapa, etcétera, etcétera, la idea es que vaya mirando para todas partes. Entonces, de repente, ya lo hemos visto varias veces, mirando para adelante y el Diego le pega por atrás. ¿Está bien? Entonces, hay ciertos ángulos de repente donde uno pasa y tiene que estar pendiente porque el ángulo hacia atrás te pueden pegar un rayo. Y claro, eso es lo que le está faltando. Vamos a expectar un poco a Nocode para ver cómo estrafea, cómo se va moviendo.
pega. O sea, el aim lo tiene, es una buena la idea. No, pega decentemente, man. Pega decentemente, pero el strip yo creo que le está jugando una mala pasada. Tendría que enfocarse en mejorar harto el strafe, que como el game sense de me va a venir para atrás, me va a pegar, hay un ángulo hacia atrás, conocerse los mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a activar ya el modo seguimiento, el follow killer, como se llama en Coilite. Claro, entonces de repente estrafea adelante, pero de repente hay que pegar una miradita hacia atrás para asegurarse de que no te van a pegar el rato. Incluso hay ciertos ángulos bastante conocidos aquí en este mapazo. No sé si Quick Champion me gusta tanto. O sea, me gusta harto, por cariño. Pero en Quick Live este es un mapazo. En Cameron se de lo mejor. Y comete el mismo error de antes, que es ultear tomando ese jam. Donde ese jam es muy fácil pegarte la live. Buen rail, sí. Buen rail. Hay que decirlo. Se debería haber tomado la de 25 de vida ahí. Va a buscar esa de 25. Un roquetazo pega un buen rocket, pero Diego soportó ese rocket. Tenemos un 2-0 para Diego en 5 minutos con 20 segundos. Le falla el rail. Ahí le pega uno bueno. Ahora la mega. Pero acá hay que gusto. Un frag. Era un poco de porcentaje: 43% real para Diego, 16% para Knockode. En Light, 48 contra 13. ¿Ya? Lo poco que lo expecté, vimos una pelea con Light. Pegó. No, no vamos a decir que no pega, pero. Lo mismo del jugador que vimos ayer, que era. Si no me equivoco, era WhatsApp. ¿Ya? Le faltaba mucho strafe. Y como que no puede, trata de strafear. La torreta de mierda, lo que pega. Uno está cerca de la torreta, pega muy rápido, man, y pega mucho por bala. Man. Pega 15 por bala. Man. Creo yo que es mucho. Pero bueno. Le pegó todo la torreta, weón. Tanque, cronómetro. Bueno, Aizen es uno de los personajes más piqueados dentro de del área, digamos, competitiva de lo que es Quake Champions. Lo he visto harto en la Pro League. Incluso, si no se ve, porque se baneó la web. He visto dentro. En la Pro League muestran el piqueo y baneo. Y hay muchos que banean directamente a. directamente a pillarlo, ¿sí? Se van y lo banean. Diego Oso 93, Angus y Teo Tucu 3, lo mejor de Quake Chile. Estoy la mitad de acuerdo con ese comentario, amigazo. Pero sí, son unos cracks, mi compadre. Los dos, pero el Teo es un veterano del Quake. Es más joven que yo, pero tiene más años, más experiencia en el Quake que cualquier otro de la Liga de Bronce. Así que concuerdo ahí con el comentario de Diego Vaso. ¿Sabes que leí a la rápida y leí de Vaso? Y algo como que no me calzaba. Ahí los de Wildlife van a entender. Pero como que leí de Vaso y decía Angus y tengo que usar lo mejor de Quake. Entonces como que no me calzaba, wey. Pero no, era Diego Vaso 93. Ahí, un saludo ahí a Diego Vaso, amigo del Angus. Pero bueno, ese Diego Vaso. Ah, la tienen clara, se la dijeron clarita a mi compadre Diego. Vaso, te amo, le dice el INSE. Bueno, cuando falta un minuto con 40, Diego ya está 20-0 en el marcador. Se nota que Knockode está aprendiendo del juego de Quake Champions, de Quake en general, porque dentro del strafe o dentro de
No sé si tanto el aim, porque igual pega, o sea, lo poco que lo vimos, algo pegó, ¿cachai? Pero el stay se le complica, ¿no sabe? Cuando uno estrafea tiene que ir moviendo la mira hacia los lados, él la deja quieta, entonces no gana velocidad, no sabe de dónde le pegan, no mira para atrás cuando está estrafeando, entonces se nota que está haciendo sus primeras armas, así que si es que llega a ver el stream, amigo, no se desanime, no se desanime. Ya, si usted es capaz de aguantarse una sacada de chucha, créame que va a ser bueno en pues, eventualmente. ¿Ya? Todos los que en este momento tienen nivel bueno de Quake es porque se aguantaron una sacada de chucha en el pasado, ¿ya? Así que aguántenos. Ojalá que vea el stream, ojalá que vea que me escuchen ese comentario. Aguante la sacada del chucha, pero vean qué está fallando. Trate de practicar el strafe, trate de practicar cómo hace, trate de ver videos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cómo salió el Angus? Dice Teo. Buena Teo. Ganó 2 a 1. 2 a 1 le ganó a Feri. Y según yo podría haberlo ganado 3 a 0, mi compadre. Pero se mandó una jugada ahí en el segundo mapa. Ganas, pierdes. Como para enojarse con uno de. GG para Diego, 25 a 0. La verdad es que no hay más análisis que se pueda hacer. Me subo a la Angusneta, dice Choco Septim. Aguante, Angus. Aguante, Angusman. Angusman fue mi primer clan líder, así como de verdad de Quake. O sea, y cuando yo entré, no era Angusman, pues, bueno, era el nombre de verdad. El personaje de internet aún no existía. ¿Está bien? Así que yo lo conocí como el nombre real. ¿Ya? Pero sí, fue mi primer realmente clan líder. En resumen, se hizo caca. En resumen, hueco. No, la cagó, Luan. Quiso hacer un strafe. Que primero no sé si se puede hacer. Tengo la duda si se puede hacer. Y si se puede hacer, no le salió. Entonces, Juan se mató y se salió del mapa. Y creo que después de eso se lo empataron y terminó perdiendo. Pero en ese momento cuando le salió eso. En el momento donde se cayó el mapa, mi compadre, iba ganando. Po. Iba ganando, no sé si 8-6, 8-7, pero. Y estaba estaqueado, creo que se había comido la roja recién. O la heavy ya, en este juego, la heavy. Y se mató, po. Se salió el mapa. Porque. Ya ahí me queda la duda si se puede hacer ese strafe, ese salto, o no le salió nomás. Pero bueno, yo creo que por eso el mapa no. Podría haber sido un 3 a 0 para Angusman. Angum. Deja ir a mear, dice no puede. Bueno, pues mientras los que están ahí en el chat vayan pensando después del stream a quién le hago raid. Como que hoy día quiero ser un buen raid, weón. Ayer se lo di al Psychic, le mandé como 7, 8. Y sí me dijo gracias, pero ni un brillo, bueno, como que no. Callan. ¿A quién podríamos hacerle un buen raid? Como un buen que me ve, que sí, un buen que me dé las gracias, pero que sea divertido. Más, vamos a ver Twitch. A Rafa, ¿ustedes creen que Rafa me responda y me diga
Thank you, Jelly Ursula. Ah, está abriado. Ahí lo vamos a pensar. Ahí lo vamos a pensar entre Rafa y Priapo, a ver a quién quieren ver. Estamos aquí. Corrupted. Corrupted. Viene ahora. Ya. Prepárate para luchar. La ronda comenzará en Vamos a partir con 3, Nogoe en esta, ¿va? 2, Vamos a 1, ver cómo se le da marcha. el CPM. Sale al lado de Heavy. Todo Tanque. el Heavy. Claro, se le ve que le complica un poco el strike de. Y Diego ya tiene el primer frag en 15 segundos. Y este mapa yo creo que va a ser con mucha más diferencia si en Blood Covenant, que es un mapa más grande que se encuentra uno menos, se le pegó ahí. No, se le pegó. Cronómetro. Con. ¿Cómo se llama? En este mapa que es mucho más fácil encontrarse, la diferencia va a ser mayor. You come looking for a fight? Buen frag ahí de feet tall and throwing lightning, then you can face me. Ya tenemos un 4-0 ya, en 1 minuto 20. Ya, 6-0 en 2 minutos 10. Y podemos ver el primer frag de Nogoe. Vamos a ver. Está en 30 dígitos. Pero no, fue, está llenísimo Nogoe, ¿eh?
Está llenísimo. Si no encuentro un roquetazo, podría estar. Podría ser la opción. Eso, muy bien, no puede ir. Logra el primer frag de la noche para él. 6 a 1. Y lo que les decía, AIM tiene, o sea, pega. Falta hacer. Tremenda la light ahí de Diego. Y bueno, la verdad es que ni siquiera pudimos ver si Mokue tiene la idea de timear o no, porque como lo mataron tan seguido, la verdad es que no pude ver si es que lograba tener dos ítems, si podía estar ahí timando el tema, porque lo mataba. Entonces no pudimos apreciar el nivel de timeo. Diego ya está llenísimo y no puede. Tiene stack, le pegan. Bueno, ahí, buen orbe. Bien ahí bordito. 8 a 1 el partido. Are you even trying? Uy, quedan uno, Diego. Vamos a ver el segundo frag de Nokue, parece. Tiene que pegar un poquito nomás. No lo presiona. Tendría que haber ido presionar ahí. Logra la heavy y ahora se va a recuperar. Por lo menos va a quedar en... ¡Upa! Buen rograzo. Buena presión, yo creo, un poco tardía. Un poco tardía la presión, la verdad, pero... Si hubiera presionado antes, yo creo que lograr el frag ahí... No code. Maestro de la B, aérea. Lanza indiscreta. Tremenda light, Deguito. Y aquí es donde dicen, ¿cómo están bronce? Pero ya lo hemos hablado mucho, ya que eso, esa discusión ya es vieja. A ver, esta es la fecha número 7. Estoy viendo aquí qué partidos hay. Tenemos Ciclón, que ya le ganó a Cynic 3-0. Y yo, que ya perdí con Optical 3-0. Que Diego no puede. Lince Fetu. Tengo con Martín. No sé cuándo se irá a jugar ese. Masacre contra WhatsApp. Primero con Element, que se salió del torneo por temas personales, al parecer. Creo que no alcanzó a jugar ninguno. Drake contra Metal Soa, Victim of Fate vs Sacer, Forest vs Mats y Moxor vs Sex. Vamos a ver la próxima fecha si hay algún partido más o menos interesante. Victim of Fate vs Optica. Hemos ido un 3-1 verdito. Y cáchate lo que se viene en la próxima fecha. Me encantaría tener ese partido si es que Aster no lo streamea. Mira, y Diego toma la de 25 de vida, pero como el ácido todavía está en el piso, por eso le sigue pegando todavía. Si se come la 25 y ya no toma el ácido, ahí le deja de pegar. Tenemos el 15-1. Ya, sigamos. Próxima fecha. Cáchate. X Diego versus Teo. Tremendo partido que se nos viene de próxima fecha. Tanque. Tenemos también un Victim of Fate vs Optical, también promete ese. Drake vs Sacer, yo creo que ese nivel está más o menos igualado. Sacer. Jugué contra Sacer. Y en el último mapa, perdón, se prendió en el último mapa, me costó más que los primeros dos. Empezó a apuntar Rail, que en los primeros dos mapas no apuntó, y me complicó el tercer mapa, pero tiene buen Rail igual. Yo creo que ese duelo podría estar interesante. Priapo Sebas, ese Sebas, sáquenme la duda si es que alguien ha jugado con Sebas. El mismo de MDH, ¿cierto?
¿O es otro Zenos? ¿Alguien podría confirmarme eso? Así que la próxima fecha tenemos un X Diego versus Teo. Se viene potente ese. Se viene potente ese. Eso es todo. Tenemos también ya resultados de la fecha 9, porque Sini estuvo adelantando algunos partidos porque por lo que leí se iba de vacaciones o una cosa así. Entonces quería adelantar el partido. Le ganó a Drake 2-1. A ver qué otro partido se viene más o menos interesante. Victim of Fate versus Fetu. Y cacha, fecha 9. Al Teo se le vienen dos partidos interesantes, ¿eh? Primero contra el Diego y después contra Ciclón. Ciclón que no sabe estrafear, pero pega harto, man. Entonces igual va a estar ahí complicado, man. Y Priapo Forest también se vienen en una semana y dos. Tenemos un 23-1 para Diego. Y la verdad es que no recibe mayor análisis, tal como el partido de ayer entre Teo y WhatsApp. Son tanto Nocode como como WhatsApp están empezando en esta idea del Quake. Se nota que les cuesta más, y obviamente contra jugadores que tienen la experiencia de cómo usar las armas, de cómo moverse en un duelo, las decisiones que uno toma, etcétera, etcétera. Claramente es una diferencia abismal, ¿ya? Pero y ante la misma pregunta de siempre, ¿por qué están en bronce? Yo creo que cualquiera de los de bronce, literal, cualquiera de los bronce, pierde con cualquiera de los de plata, así que estamos bien en bronce. Creo ya. Opinión totalmente personal. Fecha 10, Drake versus Optica, eso está bueno. Sacer vs Fetu. Tenemos un X Diego vs Seas, que si es el de MDH va a estar interesante. Si es otro, la verdad es que no sé. Masacre Priapo. A Priapo se le vienen dos partidos fuertes después, ¿eh? A Priapo se le vienen dos partidos fuertes porque viene, en esta fecha, la fecha 7, era con, bueno, GG para Dieguito. Le tocaban contra Element, pero se salió el torneo para ese Element, así que GG. Y la fecha 8, Priapo contra Sebas. Fecha 9, Priapo contra Forest. Y fecha 10, Priapo contra Masacre. Se le vienen dos partidos, tres partidos en realidad, bastante, bastante fuertes. Sebas, Forest y Masacre. GG para el segundo mapa de Dieguito, 27-1. Y vamos a ver cuál era el tercer mapa. Y el tercer mapa a jugarse sería Awoken. Nocode tiene que ir con Slash y Diego tiene que ir con Visor. Dieguito, ¿verdad? Dieguito. Me complica cuando le digo Diego. Porque para mí es Dieguito, bueno. No es Diego, es Dieguito.
Calmado, dice. Calamo, dice Nucode. Pero quiso decir calmado. Bueno, estamos esperando para jugar el último mapa. Tenemos a X Diego, Dieguito, con Visor. El compañero Visor ahí por ese gorro ruso. Y Slash por parte de Noncode. ¿Ya? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la mejor voz de Quake Champions es de Visor, sin duda, la mejor caracterización, la voz que mejor va con el personaje, es sin ninguna duda Visor. Es por lejos el mejor personaje de Quake Champion en cuanto a voz, en cuanto a relación entre voz y personaje, por lejos de Visor. Es muy buena la voz. Es muy buena. Go entonces, póngale bueno, vamos a divertirnos, dice Noncode. Vamos a ver ya este tercer mapa entre X Diego alias Dieguito, coterráneo mío, casi coterráneo mío, y Noncode. Rayos, prepárate para Que luchar. vamos a poner aquí. La ronda A ver, comenzará vas en para que hable más de nada. 3, 2, 1, a luchar. Para que hable, toma el mate el país. Ya, ahora estamos. Estamos con Dieguito, que está con Visor, ya usó el waleo, el config de inserte el jugador de Quake Live que usted estime conveniente. Persigue a Nocode, que al parecer no ocupa la vacía de Slam. Quema ropa, primera sangre, en cabeza. Buen frag ahí, dedito. Qué buena voz de Bison. Impresionante. Buen raid ahí, lo Pastel. espera. No sé qué mierda dijo, pero me gustó. Tanque. Всегда на шаг впереди. Uf. Tenemos un 3 a 0 ya en el minuto 1 con 38. Está la gira disponible. Hay unos ángulos de este mapa muy buenos. Chapa
choca ahí, no podéis. Como que este mapa tiene como muchos personajes que lo bueno de la Pro League lo ocupa. He visto a Clutch, he visto a Visor, he visto a Anarchy. No he visto tanto Slash, la verdad. He visto Ranger, obviamente. He visto harto Nyx también. Entonces, como que un mapa en general que ocupan los personajes de movilidad, como que te permite llegar rápido a ciertas partes. Buen railazo ahí. Podría haberle pegado al segundo. Ah, bueno, es que yo estoy con... impresionante. Bueno, ahí. Viene ahí. Evidente, matanza indiscriminada. Matanza indiscriminada por parte de Guito. 5-0 ya en 2 minutos con 50. Y bueno, lo vuelvo a repetir. Si es que no code llega a ver el stream, comentarios. Que aguante la sacada de chucha. Que aguante la sacada de chucha. Si le tienen que ganar 30-0, que si le ganen 30-0. Pero que la idea es que vaya mejorando. La idea es que vaya practicando. Y no jugar por jugar y que te saquen la chucha. Sino que ir viendo qué fallo. Tratar de... Qué buena voz. Qué buena voz de Dyson. Tratar de entender por qué uno pierde. Qué cosas tengo que mejorar. Además de pegar, así. Un tema de... además de pegar, un tema de decisiones, mejorar la movilidad con ciertos campeones. Aquí con Slash no ha aprovechado en nada lo que es la pasiva. ¿Está bien? Donde un personaje que le puede llegar. Uy, bueno, raquetazo. Por eso digo, pega. No puede pegar, pero... El Steph ahí le falla, no sé cómo las de 25. Hay ciertas decisiones que tiene que tomar que no las toma. Pero al menos sacó un frag. En el primer mapa no sacó ningún frag. En el segundo también pudo sacar un frag. Pero que no se desanime. Ojalá que no se desanime, que no mande el cueque la mierda. Porque la verdad es que vale la pena todas estas sacas de chucha. Porque en algún momento cuando uno empieza a mejorar, puta que es bueno el sentimiento. Puta que es bueno el sentimiento cuando uno empieza a mejorar en cueque. Empieza a trafear mejor, empieza a chuntar rail que antes no chuntaba. Empieza a ganar duelos que antes ni cagando los ganaba. En mi caso empezaba a ganar CTF que de repente no ni cagando los ganaba. Está bien. Te dais cuenta que estáis mejorando tus decisiones. Y esa sensación de que después de tanto juego, después de tanto perder, después de tantas sacas de chucha, la verdad es que es bastante satisfactorio. Y todos los de Quake Live que llevan años jugando me van a dar la razón. Porque llega ese momento, siempre llega ese momento. Siempre llega ese momento en que el rival lo empieza a disfrutar. Donde el state te sale mejor, etcétera, etcétera. Y es satisfactorio. Perdidos a uno con Sebas, dice Noxor. Bueno, al menos lo sacaste un mapa, Noxor. ¿Por qué la cara triste? ¿Por qué la cara triste, compadre? Tiene que ver el lado positivo, Mox. ¿Eh? 13-1 en 5 minutos 40. Estoy viendo Rail ahí para terminar una gran light para escuchar la voz de Visor. Me pego 900, no se da cuenta, no coge. Para escuchar para de Dyson de nuevo. Qué buena voz, weón. Buen rail y buen rail también. Porcentaje rail de Diego 50%. Y 40 de no coge, ha tirado 5, pero 40. 45% de light y 25%, 24% de rocket. Seis minutos y medio, 16, perdón. A 1 el partido, este mapa, ya el tercer mapa de la serie. Buena light, lo matan,
Tiene que ir a presionar, tiene que ir a presionar, no puede. Aproveche. Aproveche que está abajo. Le falla el primer rocket, pero puede lograr el segundo rocket. Y se tiene que montar la mega. Lo matará. Casi, sentí el rail. Casi, pero no tenía rocket. 16 a 12 el partido ya. En el mapa. Y matará nuevamente a Nocode. Vamos con Dieguito nuevamente. You have to analyze your granómetro. Impresionante. Tremendo rasgo. Impresionante. Bueno, convengamos que lo que pega Diego es impresionante también, sí. Es Dieguito. Dieguito que al menos en Quake Live no hizo tanto ruido en cuanto a su calidad de juego, pero porque no jugaba los modos de juego que se veían en torneo. O sea, Dieguito no le gustaba mucho el CTF, lo jugaba, pero no le dio nunca una mayor importancia. Lo jugó en PS, pero de ahí en adelante no lo jugó más. En duelo la verdad es que lo jugaba, pero no, nunca le daba mayor importancia. Entonces jugaba harto CA, Clan Arena, y torneos de CA la verdad es que hubo poco, y los que hubo yo creo que ya no estábamos jugando nosotros como equipo. Entonces, no se pudo ver la calidad de jugador que era Dieguito, pero Dieguito es los que lo conocemos bien, sabemos que tiene un talento para todos los juegos. Literalmente le pasa a un juego que le guste, esa es la única condición, un juego que le guste y el weón va a ser bueno, así que literal, así que, y lo ha demostrado y bien cuestionado. Eufre64, primero gracias por el follow, me llegó la notificación. Creo que fue después del stream, o no estaba streameando, pero gracias por el follow. Ojalá que Nocode no se desanime y siga practicando. Bueno, lo que decía adelante, ojalá que vea el stream y que al menos alcance a escuchar que para jugar Quake uno al principio tiene que aguantar unas sacas de chucha importantes. Porque si no, no. Si no, no va a mejorar. Entonces, tiene que practicar. La idea es que siga jugando y que vaya viendo o tratando de entender en qué se equivoca, tratando de mejorar el strafe. Aim lo tiene. Lo poco que vimos que pudo pegar, lo pudo pegar. ¿Okay? Pero ojalá que no se desanime, ojalá que siga jugando y que aguante esta sacada de chuta. Así. Aguantándote estas sacas de chucha y practicando arte, donde uno empieza a mejorar y eventualmente va a llegar el momento que los rails va a pegar, que los strips va a salir bien, que va a tomar mejores decisiones, y llega un momento que va a empezar a ganar duelos que antes no ganaba, y a pelear partidos que antes no peleaba, y esa sensación de eso te da una sensación de satisfacción, digamos, de satisfacción que eventualmente llega. Así que no se desanime ahí, compadre Nocode. Moxor, gracias por el follow. Yo pensé que ya me seguía. Porque si estáis viendo casi todos los streams, bueno, y recién ahora me seguís, pues Moxor, qué chucha, qué pasó. Bueno, gracias por el follow, compadre Moxor. Se agradece. Eso. Bueno, el primer duel que vimos entre Angusman y Fatus estuvo un poco más peleado, fue un 2-1 para Angusman, podría haber sido un 3-0. Y el segundo, la verdad es que una bastante ventaja para Dieguito, 3-0 con mucha ventaja en cada uno de los mapas. Pero
Pero GG's, ya. Ojalá que no se desanime Nocode, que sigue jugando. Porque eventualmente va a llegar el momento en que va a empezar a ganar duelos y a pelear duelos que antes no ganaba y que no peleaba. ¿Ya? Así que ojalá que llegue a ver el stream y escuche ahí los comentarios. ¿Ya? Así que eso. Vamos a ver a quién le damos el rey hoy día. Vamos a ver, vamos a ver. Un buen que me pesque, sí, un buen que me dé las gracias. Rafa. A ver, ¿qué Brasil qué está streameando? Pues si está streameando torneo, tendría que mandárselo a ellos. Asterly, ya, vamos con Koi Brasil para que sigamos en la misma tónica. Le vamos a dar el raid a Koi Brasil que está streameando el partido entre Powai y Maker. Que no tengo ni idea cuál liga es, no sé si oro, si plata, si diamante, si es. No cacho, ¿ya? Así que le vamos a dar ahí el raid. Muchas gracias ahí por la audiencia. Y vamos, me quedan 8 segundos. Y bueno, que estén atentos ahí. Algo vamos a streamear. El próximo. Vamos a ver qué pasa con ese partido entre X Diego y Tebo. No sé si lo va a streamear Aster. Pero si no lo streamea Aster, voy a pedir ese partido. Si directamente yo quiero streamear esa wea. Pero si lo tiene Aster, obviamente la preferencia es de Aster. Pero si se lo dan a Quay Brasil, que no me mueven. ¿Ya? La idea. ¿Ya? Así que bueno. Le damos el rey, le damos a esos 6 espectadores. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien.